Vamos, señores. Estamos en la clase número 51 del PLIOET. La vez pasada leímos el primer fragmento de este nuevo tema que se llama Zejirá. ¿Qué es Zejirá? Recordar. Dijimos lo más importante y lo primero, Klal Gadol Batorá, la regla más importante de toda la Torá, Sheizkor Asher Hu Yehudi, que tengas siempre presente en tu cabeza, en tu mente, en tu corazón, que eres un Yehudi. Y explicamos que tener esto en la cabeza hace que todo tu comportamiento sea distinto, adecuado, óptimo, porque recuerda la responsabilidad que tienes, recuerdas el gran compromiso que tienes. No tienes que creer que eres yehudí simplemente para sentirte más que otros. Dijimos que eso está descartado. Entender que eres yehudí y recordarlo todo el tiempo para que recuerdes la gran responsabilidad que tienes, al igual que el coronel del ejército, que al vestirse su uniforme, sus medallas, recuerda todo lo que tiene que hacer y la gran responsabilidad que tiene. Vamos a hacer una pregunta interesante. Hoy por hoy, si tú eres una buena persona que es honesta, no roba, no miente, cumple con Dios, cumple con la gente, ¿eres genial o eres un yehudí normal? Uno diría que es lo normal porque es lo básico. La Torá dice claramente: no puedes mentir, no puedes robar, tienes que cumplir con Dios, tienes que cumplir con la sociedad. Desgraciadamente hay tantas tentaciones, tantas cosas negativas, que hoy por hoy, si tú conoces a alguien que se comporta de esta manera, dirías es un extraterrestre, ¿no? Ya no dirías es genial, es un extraterrestre. Aquí el PLIOET dice, todo yehudí tiene obligación, oigan bien, obligación de cuidarse de no caer en nada negativo. Es obligatorio. No debería ser un acto extraordinario, debería de ser lo normal. Lo normal de un yehudí sería no mentir. Lo normal de un yehudí sería no engañar. Lo normal de un yehudí sería cumplir con la sociedad y con la voluntad de Dios. Eso tendría que ser lo normal. Parte de lo que también tendría que ser lo normal, mitzvot de oraitá de Rabbanán, cumplir todos los preceptos, tendría que ser lo normal. Tú ves a un soldado que trabaja en el palacio de Buckingham y te dice, yo cumplo las leyes del gobierno. Pues normal. Es lo mínimo, no me estás diciendo nada, pues es normal. Para un yehudí tendría que ser normal cumplir los preceptos, tanto los que son de origen bíblico como los que son de origen rabínico. Bejol levavó, ubjol nafsho, ubjol meodo. ¿Qué es eso? Eso, del Shema viene. Con todo el corazón, ¿qué más? Con todo el dinero, con toda el alma, lo que dice el Shema Israel. Sí, pero lo increíble es que tú lees el Shema y dices, servir a Dios con todo el corazón, con todo mi dinero, con toda mi alma. ¿Y en quién piensas? En Rabí Akiva. ¿O no? ¿Por qué en Rabí Akiva? En Rabí Akiva. ¿Por qué en Rabí Akiva? Eso, muy bien. Porque la Gemara dice que cuando sacaron a matar al Jajam, Rabí Akiva, era la hora del Shema. ¿Y qué hizo él? Pues voy a leer el Shema. Y lo estaban despellejando con peines de fierro, le arrancaban la piel. ¿Qué sucedió? Los alumnos le preguntaron, Rabenu, Adkan, Jajam, ¿ahorita está leyendo el Shema? ¿En esta situación tan horrible? ¿Qué contestó Rabí Akiva?
Toda mi vida quise cumplir con este precepto. Sufría yo cada vez que lo leía. Ahí dice la Torá, tienes que amar a Dios con toda tu alma. ¿Qué es con toda tu alma? Aun si tuvieras que entregar el alma. Eso es amar a Dios con el alma. Si tuvieras que entregar el alma, decir estoy dispuesto. Y Rabí Akiva, cuando leía eso, igual que nosotros, decía, caramba, ¿por qué no he llegado yo a cumplir esto? ¿Cuándo tendré la oportunidad? Y cuando la tuvo, no la desaprovechó. Dijo, toda mi vida esperé este momento, por eso estaba él leyendo el Shema. Ahora, ¿por qué estoy trayendo yo esto a relucir? Porque el peleo es, ¿qué me está diciendo? Debería ser normal. ¡Que debería de ser lo normal! Todo Yehudí tendría que estar en ese nivel. Ustedes díganme, ¿todo Yehudí tendría que estar en nivel Rabí Akiva? Uno diría, no. Es que no nacimos para ser Rabí Akiva. No somos Rabí Akiva, ni estamos construidos así. Pero oigan, él tampoco estaba construido así. ¿Sí? Rabí Akiva se hizo. Él no estaba construido así. Era hijo de conversos, campesino, analfabeta, ignorante, antirreligioso. Barmina, parece que estoy hablando la Shonara de Rabí Akiva. Pero así dice la Gemara. Todo eso que yo les acabo de contar, la Gemara lo dice sobre él. Y a los 40 años se puso las pilas y se construyó. Nadie le regaló nada. Se construyó. Él fue el jajá más grande de Israel cuando ya tenía 80 años. 40 primeros, ignorancia. 40 segundos, aprendizaje. 40 últimos, líder de Israel. Vivió 120 años. Igual que Moshe Rabbenu, igual que Rabbi Yohanan Ben Zakkai, igual que Hillel HaZaken. Fueron los cuatro sabios que vivieron 120 años cada uno. Sí. Lo que acaba usted de decir, que cómo tuvo tiempo para volverse. Ahí está, 120. Ya, ahorita lo vi. Ahí está, con 120 años. ¿Por eso usted dice que viva 120 años? Puede ser, puede ser. Hace 2000 años. Hace 2000 años. Begam Zahor. Otra cosa que hay que recordar. Ya llevamos, hay que recordar que eres Yehudi. Recordar el cumplimiento de Mitzvot al máximo nivel. Con toda tu alma, tu corazón y tus recursos. Número 3. Recordar todo el tiempo. Shiviti Hashem Lenegdit Amid. Que Dios está frente a ti siempre. No nada más en el Knis. Ese pasuk está en el Knis. Pero no nada más en el Knis está Dios. En todos lados. A donde tú vayas va Él. ¿A dónde van a llevar a Dios este domingo? ¿A dónde lo vas a llevar? Si tú piensas que Dios te acompaña todo el tiempo, antes de ir a un lugar no bueno, dirías, bueno, yo quiero ir. Pero no está bonito llevar ahí a Dios. ¿Estás de acuerdo o no? Yo quiero ir, pero está horrible llevar a Dios ahí. Shiviti Hashem, le negrita a mí, Dios me acompaña a todos lados. Si yo quiero ir, es mi problema, pues llevar a Dios ahí. Está feo, ¿no está feo? Y ya se olvida de Hashem. Deja la gorra en la cajita y ya. Se fue Dios. Hasta el otro día. No es así. Vega Miskor. Otra cosa que hay que recordar, hay pecados que uno ya no siente que está cometiendo una falla. Por ejemplo, la soberbia. Tú eres presumido. ¿Sientes que eres presumido o que eres pecador? Presumido, pero no pecador. Pues, ¿qué crees? Eres dos cosas. Eres presumido y eres pecador. Caas, los enojones. ¿Se sienten pecadores? Piensen bien. Te enojaste un día, media hora. Media hora te enojaste. Y luego se te pasó el coraje. ¿Qué piensas? ¿Soy enojón? No, ni eso. Solo fue media hora. Soy humano, me hicieron enojar. ¿Sientes pequé?
Menos. Yo no pequé, nada más me enojé. No comí taref. No fui a hacer nada malo. Me pongo tefilín. No hablo la sonará. Pues, ¿qué crees? El enojo es un pecado. Y la gente ya no sentimos que es un pecado. Máximo se nos pasa, se nos baja. Y ya, seguimos adelante. Pero no decimos, Dios, perdóname, me enojé. No. No sentimos eso. Yo conocí un rab que estaba en la yeshiva donde yo estudié en Israel hace 20 años, que me había contado que después de enojarse iba a la tevilá para que se le quitara la impureza. Imagínense qué cosa. Eso. Pondrías una tevilá en tu oficina, otra en tu casa, otra al lado del knis, ¿no? Para no caer. ¡Ah, las envidias! ¿Viste la cuenta de Facebook de alguien y ves las fotos de su viaje y te dio envidia? ¿Te sientes pecador? ¿La verdad? ¡No! ¿No sientes que mataste a alguien? ¿No hiciste nada? Nekimá, netirá, bekapdanut. Los rencorosos, los vengativos, los que se fijan hasta el mínimo detalle, que no les vayan a fallar, porque quieren que los traten como si fueran los reyes del mundo. Todo eso es un pecado, es un error. Ajilá merubá, esta es otra, que van a discutir inclusive. Todas las que yo acabo de mencionar, ustedes dijeron, bueno, se entiende. Estamos en otro nivel, pero se entiende. Aquí dice otra. El que come de más. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el pecado? ¿A dañar la salud? ¿Va por ahí? Eso, si uno come demasiado, ahí está el pecado. Si jábetela. ¿Sí? Eso. ¿Por qué querían matar al niño por ser glotón? Pero no era su único error. No, sí, pero ¿por qué ese era parte de lo que reunía? Era parte de los requisitos que se juntaban. Porque estaba descarriado. No, sí, pero ¿por qué la glotonería? Porque la glotonería era con vino y con carne, vino importante. Y dinero robado. ¿Mandé? Depende, yo no sé qué es con eso, con vino y carne. No, aquí nada más dice ajilá merubá. Comer mucho, se acabó. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Estaba hablando con una persona que quiere bajar de peso. Ahorita voy a decir eso. Quiere bajar de peso. Ya saben ustedes las pesadillas que tiene la gente para bajar de peso. Entonces le dije, ¿por qué no vas con una especialista? Ve con un nutriólogo, haz una dieta. Le dije, yo tuve un amigo que hizo y le funcionó. ¿Qué me contestó? Ya conozco todas las dietas. No. Así soy feliz. No, quiere bajar. ¡Quiere bajar! Le dije, ve. Me dijo, no. Yo disfruto comer. Y disfruto los sabores. Y disfruto las comidas. No me voy a abstener yo de nada. Me gusta. Y si voy a hacer dieta, voy a estar de mal humor. Me van a prohibir alimentos. Yo así soy feliz. No come para vivir, vive para comer. ¿Qué dicen? ¿Está buena esa? ¿O no? ¿Cómo va a bajar? ¿Cómo va a bajar? ¿Shelato va? Esa es la buena pregunta. ¿Cómo va a bajar? ¿Shelato va? En Shabbat, ¿aplica o no aplica? Depende. Sí, si está alguien en régimen, pues ni modo. Eso, si por salud uno tiene que cuidarse, pues tiene que cuidarse también en Shabbat, no se va a poder descuidar. Que coma poquito, o que coma pan integral. Que coma pan integral. Que coma la mínima porción. Que coma la mínima porción. Un tercio de una rebanada de pan Bimbo es kazait. Poquitito más de un tercio. O sea, agarra una rebanada, poquito más de un tercio, con eso ya cumple seudá de Shabbat. No es nada. Un tercio de rebanada. Sí, de verdad. Poquito más de un tercio. Vamos a la jala completa. No, yo me como todo el tercio, pero del caquete. Mucha gente dice, Shabbat no engorda. Engordas tú. Exacto, no engorda Shabbat.
la sonará hablar mal de otros en una sentada. Te comes a media comunidad en una sentada, en un café. Imagínate. Y la gente cuando se levanta de la mesa, ¿qué siente? Nada. ¿Quién se siente pecador después de una plática de chismes? Sí. Sí. Eso. Muy buena pregunta. Alguien que publica su vida en las redes, ¿ya se puede hablar de él? No, pero de ahí empieza el haram, desde que uno empieza a publicar cosas que no debe de publicar, o que debe, o que puede publicar, pero ¿para qué hablan? Porque así es hoy la moda. Hoy la moda es decir, yo soy así. Y que sepa el mundo. Pero que el mundo. Él permite que hable. Exacto, él permite, no le importa. Él lo dio a conocer. También, también. ¿Se considera que yo pequé o tú me antojaste? Tú tienes que controlar tus sentimientos. No. Si yo te digo, Eli, ven aquí al estacionamiento a ver mi Ferrari. Está muy podrido de eso. Pero tú te tendrías que saber contener. No, a ver. Yo creo que no es el mismo pecado, no. Yo estoy mal en presumirlo. No, sí. Aparte, yo por eso no traigo mi Ferrari acá a estacionar. Realmente sí cambia la laja. O uno puede hablar de una noticia que se publicó en el periódico. Sí. Sí. Pero hay que disminuir a lo mínimo. Si uno no tiene necesidad, que no hable. Pero ¿cómo va a cambiar la laja? Si hay una cosa que publicó alguien. Hay cosas que se llama cosas ya propagadas. Cosas ya sabidas. Pero le vas a echar más sal y pimienta. Por eso dije, si no tienes que hablar, no hables. Pero no cambia la laja, no hay que hablar. No hay que hablar. O sea, es como un caso que sale en el periódico. Sí, claro. No hay que tocar el tema. No hay que sacar el tema. Así es. Pero dijo chance del que están hablando, ni él quiere que se hable de él, ¿no? Sí, no sabes. Pero lo que eran las redes, sí. Ahí sí, ahí. Eso sí. Verajot hatufot. Alguien que dice verajot rápidas. Baruch bisbaró. Y ya. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué dijiste? Ni tú sabes. Últimamente me tocó ver a Kohanim cuando dicen la verajá. Normalmente no los escuchas, dicen todos juntos ya, pero de repente me ha tocado ver que viene un Cohen, entonces escucha perfecto lo que dice. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, así que yesharnu mitzvot tzivanu shel Aharon be'ahava. ¿Qué? Todo mal. Combinó todo ahí, Asher yatzar, Anet yad yaday, Anet tilal dulav, lo termina be'ahava. Y todos, amén. No, de verdad, ¿eh? Real, real. Y está mal. Décadas diciendo verajá. ¡Mal! ¡Es un pecado! ¿No le dijo? ¿Qué? Hoy lo mandé a decir. Si le digo yo, se va a sentir feo. Le mandé a decir. Está muy difícil hoy en día decir bonito. Todo el mundo se ofende. Por más bonito que le digas, la gente se molesta. Es muy difícil hoy en día llamar la atención. Yo quería decirles a unos muchachos que no hablen en la tefila. Si yo me acerco y les digo, ¿qué pasa? Se van a ofender. ¿Qué hice? Agarré a un amigo de ellos. Y le dije al amigo, oye, pues tú hablar con él. A ti no te lo van a tomar a mal. Tú eres amigo. Si yo les digo, mira este jajá metiche. Qué feo, qué mal. ¿Por qué nos dice así? ¿Por qué se mete en nuestra vida? ¿Quién se cree? Ya empiezan las cosas. Si es un amigo, oye, miren, ya vamos a tratar de hablar menos. Acá le van a decir. Líder del grupo. Eso. No, de veras. ¿Sí o no? ¿Sí? Porque si no se ofenden, es muy difícil hoy en día. Seguimos. Gesel. ¿Hay gente que roba? Todo. ¿Hay gente que roba? Claro. Sí. Todo. Hay gente que vive robando. No son dos categorías. Vive del robo. Y ya lo ven normal. Ya lo ven normal. Vienen y te dicen, jaja, me estafó. Y empiezas a investigar. Y le dices, no, mira, eres la víctima número
328. Existe, es muy normal. ONAA, gente que engaña a los negocios. Te venden A y te cobran B y te entregan C. Bitules de Misbod, de Jaén a Raot. Muchas cosas que la gente ya no siente que está haciendo algo malo. Por eso dice, recuerda, piensa bien. Recuerda cuáles son tus obligaciones, tus compromisos y a ver si los estás cumpliendo o no. Tzarij Lizkor. Viene una que no creo que haya alguien que la cumpla al 100. Pero vamos a verla. Kol asher hata be'ena miyom hayoto. La persona tendría que recordar todos los pecados que ha cometido desde que tiene uso de razón. ¿Por qué no? ¿Pero para qué quiere que lo hagas? Para que corrijas. No nada más para que corrijas. Tratar de ya no hacerlo, ya no volver a hacerlo. Yo creo que al revés. ¿Qué? Te metes a la tevilá, ya pasaron los pecados, ya no tienes ninguno. Cometiste uno, acuérdate. Eso, ya es uno. ¿Saben para qué? ¿Para qué serviría recordar todo eso? Eso. Entonces, pero ese es, tú le pides a Dios. Que Hashem no recuerde, pero tú sí. ¿Por qué tú sí? Zemoil Sheloid Gae. Ventaja número uno. Que no te creas demasiado bueno. ¿Qué te crees? Si has hecho esto. Y esto. Y esto. Y esto. ¿Qué vas a presumir? Mira todo lo que has fallado. Y ya el orgullo se te baja y aterrizas. Esa es ventaja número uno. Ventaja número dos, que empieces a reparar lo que hiciste. Ahí va una pregunta interesante de Alajá. Si alguien, cuando no había cumplido bar mitzvah o bat mitzvah, en el caso de las mujeres, robó, se metió a una tienda y se llevó un sneakers, y ahora ya es mayor de edad, ¿tiene que pagar? Él pecó cuando era menor de edad. Ya hoy es mayor de edad. Yo pregunto, no sé. ¿Ahora qué? ¿Él tiene que devolver? ¿Que ir a pagar? ¿O no? ¿O ya se le cargó a otros la cuenta? Sería lo ideal. Que vaya, que pague. Lo ideal. Pero no tiene obligación. Lo ideal sería que vaya. Sigo leyendo. Otra cosa que hay que recordar, y esta sí es obligatoria, todas las demás también, pero esta más. Cosas que hay que recordar en la vida. Kol tov asher gamal y tov miyom hayoto beyode kefi koho. Recuerda todos los favores que Hashem te ha hecho desde que eras chico. ¿Cuántas veces Hashem te ha ayudado? ¿En cuántos problemas estabas y te sacó? ¿Cuántas dificultades tuviste y saliste adelante? ¿Cuántas veces creías que ya estabas perdido? Y gracias a Dios saliste de ahí. ¡Ni tú sabes cómo! Mi ayah voedri. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Y el pasuk te contestó. Esri meim Hashem. Hashem siempre ayuda. Agradécele. ¿Nosotros recordamos lo que Hashem nos ha ayudado? ¿O nada más tenemos en mente lo que no ha hecho por nosotros? Díganme cuál es la verdad. Solamente, ¿qué hay en nuestra cabeza todo el tiempo? Lo que me falta, lo que no me ha dado. Todo lo demás no cuenta. ¿Y está mal? ¿Está mal? Recuerda todo lo bueno. Pero así es el ser humano. El ser humano así es, se olvida. Matob humanaim. Qué bueno y bonito sería. Sheyekabel azotes de davar kefi masheeralo. Por cada favor que Dios te hace, comprométete tú a hacer algo por él. A ver, ¿no estaría fantástico? ¿Sí o no?
Imagínate una persona que tenía un problemón. De repente salió, gracias a Dios, y dice, en agradecimiento, mañana me pongo tefilín. ¡Wow! Pero no se lo ponía. Ahora se lo va a poner en agradecimiento a Dios. Está espectacular. No, está genial. Y el siguiente favor que Dios le haga, va a cuidar kasher. Y si Dios le hace otro, pues se va a ir por Shabbat. Y de repente, en 10 años, ya es un rabino. El Señor ya cumple bien. En agradecimiento, no por obligación. En agradecimiento, gracias Dios. Katonti Mikola Hasadim. Hasta que te sientas chico de tantos favores que Dios te ha hecho en la vida. Que digas, no puede ser que yo no sepa corresponder. No puede ser que Dios lleva años insistiéndome y yo nada más no quiero, pero Él me ayuda y me ayuda y me ayuda. No está correcto. Debería yo también de corresponder. ¿Vieron por qué es increíble? Sigo leyendo. Etakol Irshon Bechtav. Acostúmbrate a anotar las bondades que Dios hace contigo. Anótalas. Cómprense un cuaderno, escribe, de los viejos. Que si lo ponen en el celular ni se van a acordar. Un cuaderno al lado de la cama. Y escribes, hoy Hashem me hizo un favor enorme. Tenía que pagar X dinero y me llegó mi Nashamayim. Y lo pagué. Y me quité de un problemón de encima. Pones la fecha. Otra, fui a hacerme unos estudios porque sospechábamos de una enfermedad. Gracias a Dios salió todo bien. Baruch Hashem, estoy sano. Anotas la fecha y anotas la bondad. Mi hijo, gracias a Dios. Pa, pa, pa. ¿Y de qué te vas a dar cuenta? ¿De cuántos favores te hace? ¿De cuántos favores te hace Dios? Yom, yom, pamba shabua, pamba jodesh. Y luego vas a agarrar ese cuaderno y lo vas a leer. Tal vez una vez al día, tal vez una vez a la semana, mínimo una vez al mes. Vas a leer el cuaderno que se llama el cuaderno de las maravillas. Todo lo que Dios ha hecho por ti. ¿Lo van a hacer o no? ¿O nada más me están dando el avión? ¿Eh? ¿Sí o no? Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Veod. Otra cosa muy importante que hay que recordar. Zehirat Talmudó. Acordarse de lo que uno estudia de Torah. ¿Cuánto nos acordamos del estudio de Torah? ¿Cuánto? Saliendo se nos olvida. Una parte. Una parte. Pero no toda. ¿Qué? Una parte por eso. ¿Cuál es la clave para acordarse de lo que uno estudia? Apuntarla. Apuntar. ¿Otra? Llevarlo a cabo. Repetirlo. Escuchar nuevamente. Cumplirlo. Seguir estudiando. Estudiar más. Dejar de ver tonterías. TikTok. Todas las que dicen son correctas. Todas las que dicen son buenas. Jajam Obadiah Yosef siempre decía, para poder recordar, hay que repasar. Si uno no repasa lo que estudia, se olvida. Rabbi Elazar ben Araj. ¿Han escuchado de Rabbi Elazar ben Araj? Sí, está en la Mishnah en Pirkei Avot. Cuando dice que Rabbi Yohanan ben Zakkai tenía 5 alumnos. Uno de ellos, Rabbi Elazar ben Araj. Que si ponías a todos los jajamim en un lado y a él del otro, él ganaba. Así de jajam era Rabbi Elazar ben Araj. ¿Qué dice la Gemara? Una vez se cambió de ciudad. Mi esposa lo llevó a la playa, ¿no? ¿A dónde se fue a vivir? A un lugar paradisiaco. Manantiales, palmeras, el clima espectacular. Había un solo problema. Un solo problema. Sus alumnos no lo siguieron. Él era un gran jajam. Daba clase a quién sabe cuántas personas. Y de repente está solo, abandonado, en Cancún. No dice ahí que era Cancún, lo dice un lugar así muy bonito. Entonces, ¿qué pensó el jajam? Pensó, me voy a regresar a mi ciudad con mis alumnos.
¿Qué le dijo la esposa? ¿Quién necesita a quién? ¡Ellos te necesitan a ti! ¡Que ellos vengan! Dijo él, bueno, ok, nos quedamos. ¿Qué pasó con los alumnos? Nunca llegaron. Nunca vino nadie. De repente iba a leer la Torá. ¡Rabí el Azar ben Araj! Iba a leer la Torá. La Perashá de Ahodesh Azel Lahem, Rosh Chodashim. Y leyó Ajeresh Ayal Ibam. Todo mal. Ajodesh Azel Lahem, ¿qué tiene de dificultad? Es de primaria. No supo ni leer, se le olvidó todo. Porque cuando uno deja de estudiar y deja de aprender, lo que sabía también lo pierde. Lo que sabía también se le olvida. Al final, rezaron por él para que le regresen sus conocimientos. Y regresaron. Pero imagínate, ser el jajá más grande del planeta Tierra y de repente no sabes leer un pasuk. ¡Qué depresión! Es para llorar. Para llorar. Aquí dice el Pele Yoetz, hay que tratar de recordar lo que estudiamos. Muy importante, repasar. Hay gente que se sabe todos los marcadores del fútbol. Todos los jugadores del americano. Hay gente que yo he visto que te dice, ¿cómo te fue en el fantasy de ayer? ¿Y cómo jugó tal? Y el jugador de acá, y el jugador de allá, y yo lo escogí, no, yo no lo escogí. ¿Y tú? Y se saben todas las alineaciones de todos los equipos. Pregúntale, ¿qué estudiaste ayer? ¡Ayer! No el año pasado, ¡ayer! Cero idea, porque aquí hay interés, hay pasión, y lo otro, la otro no. Habría que sentir la misma pasión por la Torah. Mañana seguimos, señores.